ya costumbre institucional que en el mes de octubre dediquemos una jornada a encontrarnos con las diferentes expresiones culturales que tenemos en la universidad y en el país. Pensar la Universidad Pedagógica Nacional como el escenario donde se forman los profesores para el país nos permite también tener como la responsabilidad de formar a nuestros egresados, a nuestros docentes, con un concepto también desde lo estético y desde lo ético. Esa es la intención que tiene la Semana Universitaria de las Culturas, es pensar un escenario donde circula la diversidad, donde circula la pluralidad, un reconocimiento, como es el eslogan de la semana, a lo que somos. Que la universidad es un escenario para la cultura desde la convivencia. Entendemos esto como la posibilidad que tiene la universidad de vivirse, de reconocerse, de construirse y al mismo tiempo de una forma diferente de habitarla, de respetarla, de lucharla y de al mismo tiempo poner claro cuáles son los mayores logros que hemos tenido y los retos que nos esperan. El propósito perseguido por esta jornada, o son varios más bien, tienen que ver con la recuperación de los espacios de la universidad para el encuentro, el regocijo, el goce y particularmente el reconocimiento. Reconocer lo que tenemos, la fuerza de nuestras experiencias artísticas, la capacidad que ha tenido el Programa de Cultura de Bienestar Universitario, la capacidad que tiene la Facultad de Bellas Artes, el esfuerzo de la Vicerrectoría Administrativa y el ensamble con todas las dependencias de la universidad para que sea la universidad un escenario para la cultura. El día de la apertura nosotros soñamos con lo que se logró hacer el lunes. Cerca de 200 artistas, músicos, estudiantes del programa de educación musical en escena. No solo fue de gran formato, sino que implicó el trabajo de cerca de 5 profesores y casi la mitad de los estudiantes de todo el programa. Tenemos una semana entonces que responde a una programación totalmente diversa, integral, en donde lo sinfónico, por ejemplo, ha tenido cabida, pero también lo tradicional, lo internacional, lo popular y lo urbano está presente. Despídeme, despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme. Que le apostamos a que sea el mejor pretexto para que nuestros estudiantes y la comunidad tengan una semana en general donde se diviertan y se logre ese escenario en donde alguno de los teóricos sitúa justamente el escenario del carnaval y de la fiesta, en donde no existen las clases sociales, en donde no existen ninguna de las diferencias ni las diversidades que a veces nos atacan mucho al escenario de lo público. Pensamos que los jóvenes, los maestros en formación deben participar. Por lo tanto, tenemos diferente participación en los escenarios que la universidad ha propiciado y ha generado los espacios. Me parece que la iniciativa de la Semana de las Culturas es muy buena. Nos permite salir un poco de la rutina. Llevamos todo el semestre estudiando y de pronto que una semana nos traigan música diferente y conozcamos nuevos géneros. Que podamos escuchar diferentes bandas y orquestas y agrupaciones en general, pues es muy divertido y hace que podamos salir de la rutina y que nos despejemos un poco.
durante muchos años esta actividad se había dejado de realizar, y un propósito de este gobierno universitario es crear espacios de reconocimiento en donde nos encontremos, en donde evidenciemos todo lo que somos. Pues bien, el lema de esta semana de las culturas es un reconocimiento a lo que somos, reconocimiento que nos lo ha hecho la sociedad y el Estado a través de la acreditación, pero que tenemos que hacerlo nosotros mismos entre nosotros. Me parece una iniciativa bastante chévere. Sí, yo considero que ese tipo de eventos causan como un interés y como un aprecio a la universidad, ¿sí? Patojos y castellanas, al cielo claman justicia, llorando lágrimas verdes, es el llanto de las lenguas, a su tarea destructora. Ayer vine a lo de los, ¿cómo que se llama? La de la Carranga, me pareció espectacular, y los otros grupos fueron geniales. Ahorita, hoy más temprano, estaban presentando algo como de pitos y tambores. Realmente estaba lloviendo, pero también vino y pareció genial. Pues pensó que es como una muy linda oportunidad de, pues yo la verdad no sabía que la universidad ofrecía esta semana, y digamos que fue gratificante porque fueron cosas que a mí siempre me han gustado, la danza, el teatro. A 49 grados 24 minutos de latitud norte y 34 grados 78 minutos de longitud oeste. Hace un rato oímos en el aire el ruido de un motor a bastante altura. A causa de la niebla no pudimos ver nada más seguro. Por eso decidimos tomar esta obra. Los estudiantes, a partir de esta obra, crean una propuesta. Esta es una obra radiofónica originalmente, y ellos la llevan a la escena, tratando de poner en juego todos los conocimientos que han adquirido a lo largo de los 3 semestres anteriores. Estas muestras generalmente se suceden en el Parque Nacional, en la sede del Parque Nacional, pero ahora, en el marco de la Semana Cultural, pues la estamos compartiendo con la comunidad académica. Fue genial, o sea, como ellos, como se desenvolvían en el teatro, de que no los hicieran sentir no que estaba ahí sentado, sino que estaba allá donde estaban pasando las cosas. Entonces fue genial. ¡Trabaje! ¡Trabaje, trabaje! Lo que acabamos de ver es un ejercicio escénico que se llama Los Noventas. Es un ejercicio que resulta del trabajo de primer semestre de la asignatura de Cuerpo y Movimiento. O sea, es que para mí es algo muy significativo, la verdad es muy, muy, muy significativo. Porque lo que te digo, tal vez las diferentes carreras no lo verán como yo lo veo, como mis ojos lo ven, pero ver los cuerpos moverse, que quiero hacer tal cosa, que no me importa lo que piensen los demás, eso es muy chévere. Eso me llama muchísimo la atención y eso es lo que me gusta. Estamos en la Semana de las Culturas y este año hemos tenido la iniciativa de empezar a vincular también todas las expresiones deportivas en la universidad dentro de esta semana. Pues consideramos que es una universidad que tiene un componente deportivo muy fuerte, debido a que tenemos una Facultad de Educación Física. Con eventos como este, que gracias a la Semana Cultural de la universidad nos brindaron un espacio para poder llevar a cabo un evento que cuenta con participantes de casi toda Bogotá, y con el apoyo de la Universidad Distrital nos colaboraron con esta estructura, la cual es la base del evento que hay hoy. Y agradecemos a la universidad por brindarnos este espacio. Y lo que hicimos fue desarrollar, gracias a la oficina de sistemas, la construcción o la configuración de un software que nos permita de manera digital el registro de las bicicletas en la universidad. Yo creo que la iniciativa de la sistematización del ingreso de las bicicletas era primero necesaria y segundo es un atino más de la administración, yo creo, considero que es un atino más. Me parece muy ágil, una manera más efectiva, por decirlo así, y mucho mejor para todos nosotros. Y un espacio particular que queremos sostener
el de la actividad llamada Con cierto aire de ternura, que es un espacio dedicado a los niños, puesto que coincide con el Día de los Niños, el Día del Halloween, y queríamos darnos un espacio para que familias enteras vinieran acá. Y pues ya hoy están cerrando la semana. Estamos aquí con los bebés, disfrutando la fiesta para los niños, con los recreadores. Y pues disfrutando un rato con mi peque. Me pareció muy chévere y muy bueno que la universidad nos abra este espacio, que no todo sea la academia, sino un poco de relax. Para cerrar este día, es muy chévere hacer el reconocimiento y la importancia que tiene la familia dentro del ser y la creación del sujeto en la sociedad. Y pues es genial que hagan la invitación a todas las familias de la UPN a ser parte de nuestra universidad. Mil gracias. Esta exposición se llama Un día en la UPN. Es una exposición que se tenía planeada desde 2015 y finalmente pudimos inaugurarla en la Semana de las Culturas de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Qué se pretende con esta exposición? Primeramente, mostrar los trabajos de los estudiantes, porque realmente hay una muy buena calidad de dibujo, es ilustración, y que además ellos sientan esa idea de pertenencia, es decir, que haya un sentido de pertenencia de la universidad a través de las imágenes. Esa Semana de las Culturas es un reconocimiento a lo que somos, es precisamente mostrar que cada espacio es lo que somos, es lo que vivimos, es lo que estamos continuamente viviendo, que a veces no nos percatamos de que cada espacio es ese lugar de convivencia, no solamente del estudiante, sino de la comunidad académica en general. La idea es unir un poco las prácticas medioambientales enfocadas en una reflexión acerca del calentamiento global y cómo eso se puede unir un poco con el arte para llevar a cabo una propuesta como la que ven alrededor. El mural básicamente se enmarca dentro de la propuesta del muralismo integrado, porque la idea es integrar las cosas o un poco los murales y los dibujos que ya estaban en el departamento con el gran mural que hicimos dentro del marco del primer encuentro. Teniendo en cuenta que estamos también en la Semana de las Culturas, pero me parece un espacio súper importante porque es el espacio en donde se pueden congregar todas las disciplinas que tenemos en nuestra universidad y también es un espacio de relacionarse humanamente con el otro, conocerlo, pintar con el otro. El concierto que vimos el día de hoy en la universidad fue una invitación que tuvimos por la celebración de la inauguración de la emisora radiopedagógica. Nos parece muy importante que se den este tipo de invitaciones. Vuelvo y reitero, es importante que nuestra juventud, los estudiantes, conozcan más de nuestras músicas y pues pienso que es una misión de los colombianos saber más de nosotros, de nuestro folclore y sobre todo de este tipo de música que hace la banda Pelayera. Hoy acá en el lanzamiento de la Pedagógica Radio, la emisora oficial de la Universidad Pedagógica Nacional. Llegamos a tus oídos con una nueva propuesta radial, con las voces y los sonidos que enseñan. La Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio surge como una iniciativa para el apoyo de los espacios académicos que tiene la universidad. Como universidad pública somos una de las pocas en el país que no se había tenido la posibilidad o la proyección de generar este espacio físico que vemos hoy aquí con los equipos nuevos con los que contamos, con el equipo humano que tiene la Pedagógica Radio. Este instrumento que nace, pues, nace también dentro de un proyecto pedagógico de expansión y es que está a punto de lanzarse la licenciatura en educación básica. Esta licenciatura en educación básica tiene una característica semipresencial, entonces en este ejercicio semipresencial que montamos con la Universidad de Antioquia y la Universidad Pedagógica,
pretendemos es eso, profesionalizar miles de normalistas que hay en el territorio nacional. Y la emisora, que por el momento solo va en la web, es una escuela, es un aula de clase adicional que permitirá los avances pedagógicos para esta población. Que va a ser, yo sé que el gusto de todos los oyentes, además, porque también tenemos el componente pedagógico y es el asunto de la enseñanza. La Pedagógica Radio es una emisora que, así como lo comenta su eslogan, es voces y sonidos que enseñan. La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Sus tres principales focos son la educomunicación, que es la forma en la que, por medio de los contenidos radiales que producimos en esta emisora, educamos al oyente. La segunda es la proyección social y la tercera es la investigación. Entonces, la Pedagógica Radio como emisora inicialmente está en internet, es una emisora online. Evidentemente esto permite que seamos escuchados en cualquier parte del mundo, en cualquier horario. Por medio de radio.pedagogica.edu.co, en donde las personas pueden escuchar diferentes tipos de ritmos, de músicas y de culturas. Desde el centro de Colombia, atravesando cordilleras, a través de las montañas, por llanuras y altiplanos, por mares y ríos, ahí están. Son las voces y sonidos que enseñan de La Pedagógica Radio, tu emisora. Entonces la emisora desde el punto de vista pedagógica tiene ese juego inicial formal. Pero también la emisora es lo que los estudiantes quieren que sea. Es un medio donde pueden ser escuchadas sus voces, donde pueden ser planteados sus proyectos, donde pueden plantear y hacer visible su investigación, pero también donde pueden hacer, como acaba de ocurrir con el concurso que se abrió, sus propios programas. Esperamos en un corto tiempo empezar a conseguir los recursos para que la emisora pase de ser online a tener un dial específico con una antena externa que permita llegar a las repetidoras, sobre todo en la zona de Bogotá y algunas partes de Cundinamarca. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. La idea de la participación hoy es poderle mostrar a la comunidad universitaria los procesos que se dan desde Valle de Tensa, que conozcan un poco más de la región, dónde está ubicada. El Centro Valle de Tensa, pues, es una sede de la Universidad Pedagógica Nacional y queda ubicado en Sutatensa, Boyacá. Allí también, además de licenciatura en Educación Física, se realizan las licenciaturas en Biología y también licenciatura en Educación Infantil. Ambas licenciaturas y todas, como lo mencionó mi compañero, han tenido un gran impacto a nivel rural. O sea, fue todo muy genial porque como que recuerda lo que somos en Colombia, o sea, como todo muy colombiano, no es como tanto de otros países, sino lo que vivimos aquí. Y en esta semana me parece, pues, muy buena que integren todas las artes, que haya teatro, que haya música, que haya fotografía. Que sea la universidad un espacio para un discurso desde la cultura. Un discurso que promueva la transformación de las realidades de la universidad y el impacto de la universidad en la sociedad. Por eso la Semana Universitaria de las Culturas es hoy una institución en la universidad, una institución que debemos defender, que debemos aprovechar y que debemos seguir construyendo. ¡Viva la Universidad Pedagógica! Adelante, no doy la vuelta.
el cuello! ¡Llega arriba!